Chicos, buenos días. Estoy esperando a que enciendan sus cámaras para proceder con la asistencia. Ya saben cómo es la forma correcta de ingresar constantemente en todas las clases. Hay que recordarle lo mismo que está pasando. Buenos días. Ustedes ya saben cómo tienen que ingresar. No se les puede estar recordando constantemente. Son jovencitos, no estoy tratando con niños de inicial, primero, segundo grado de primaria, que todavía pues hay que estar insistiendo. De repente pues tienen ahí una mala costumbre de que constantemente les gusta que le repitan las cosas, ¿verdad? Escalante, encienda su cámara. Bien, vamos a proceder con el llamado de la asistencia. Acevedo Martínez. Albino Sánchez. Arroyo Barrios. Barrientos Díaz. Bonifacio Merma. Presente, mis buenos días. Buenos días. Chávez Honorio. Cumapa Arenas. Presente, mis buenos días. Buenos días. Escalante Vázquez. Presente, mis buenos días. Buenos días. Félix Vicente. Guainillo Guamán. Presente a mí, buenos días. Buenos días. Leiva Córdoba. Presente a mí, buenos días. Buenos días. León Medina. León Palma. Nolasco Hernández. Olivares Velázquez, Romero Uriarte. Presente, mis buenos días. Rubín Gutiérrez. Presente, mis buenos días. Buenos días. Salazar Pérez. Sánchez Amina Gorda. Y Vázquez Vela. Bien, ya hemos concluido con el llamado de la asistencia. Bien, chicos, les voy a compartir pantalla. Por ahí me colabora. Indicándome si se puede visualizar. Listo, ¿se puede visualizar Guainillo? Sí, gracias. Bien, chicos, antes de iniciar nuestra clase, como en todas las clases anteriores, tenemos que hacer un recuento de nuestras fechas cívicas a trabajar este mes de noviembre. Ya estamos muy cerca a finalizar el año escolar 2021. Bien, también este mes estamos de aniversario, la institución cumple un año más y lo estamos celebrando con diferentes actividades en el transcurso de los días. Bien, una de las primeras actividades pues es el concurso de declamación. Se les ha mandado a sus WhatsApp personales la solicitud para que envíen su video. ¿Qué pasó Cumapa? ¿Qué pasó Guainillo? ¿Romero?
¿Qué pasó? Escalante, Bonifacio, se estuvo esperando también el día de ayer. Recuerden que la nota que se les coloque en tutoría no se les va a cambiar, ¿no? Eso es lo que manifiesta dirección. ¿Qué pasó? ¿Por qué no enviaron su video? ¿Por qué no envían su video? También el video de talento, que debían haberlo enviado. ¿Qué pasó? Leiva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su video de talento, Leiva? ¿Por qué no lo envió? No supimos qué hacer, porque no tenemos acá talento en la casa. El talento puede ser un baile, puede ser un fonomímico, canto. De repente alguien tiene por el talento de cantar. Claro, no una perfección como un profesional, pero al menos se defiende. Coreografía, ¿no? Un baile, baile moderno, o baile de repente un folclore. Usted, Bonifacio, ¿por qué no envió su video de talento? Y yo solo tengo a mi mamá y solo trabaja y a mis hermanos ya tienen su familia y no paran en mi casa. ¿Y usted? ¿Y usted no me va a decir que no sabe bailar? Kumapa, ¿qué pasó con usted? No, a mí yo no sé bailar. Yo sé hacer otras cosas, pero menos así cantar o bailar o así. Tengo un hermano que canta, pero él tiene su familia y para otros lugares. Claro, igual, ¿no? El descargo que ustedes me realizan, igual yo hago el descargo en dirección, ¿no? Y a cualquier cosa ya se tendrá que comunicar directamente con Miss Giovanni. Un mapa, también le enviamos a su WhatsApp personal para que nos envíe el video. ¿Qué pasó? Mi mamá está ocupada con su trabajo. Pero el video de la poesía no lo iba a hacer su mamá, lo iba a hacer usted. El video de la poesía lo tienen que hacer ustedes. Solo hicieron llegar, ¿quién? Leiva, Rubín, Acevedo. Fueron los únicos que hicieron llegar, eso ya está en dirección. El resto... Pero ahí están las evidencias de que sí se les ha mandado el comunicado para que después no vayan a decir, no me enteré, la Miss nunca me envió. Es más, no se los mandé al grupal, se los mandé a su WhatsApp personal, ya que muchos de los trabajos también me lo hacen llegar personalmente, ¿no? Ya que en el WhatsApp grupal, de repente, por que no lo vayan a ver los demás profesores, en fin, de todo lo que ingresen, ¿no? Entonces... pues hay cierta privacidad también en eso con ustedes, el de que lo manden al personal y no exhibirlo pues en el PAN, ¿no? Cualquier descargo lo tienen que realizar directamente con Miss Joanne. Chicos, igual se les sigue esperando los videos con Mapa, Guainillo, Romero, Bonifacio. Tienen que enviar pues sus videos con la poesía y también su talento, ¿no? Posiblemente les van a hacer llegar el comunicado el día de hoy para ver qué es lo que está pasando con el talento. Al igual, el que ya ha respondido ha sido pues Acevedo. Acevedo ya mandó su video, ¿no? El señor, el papá de Acevedo, muy comprometido el señor. Al igual, también el resto debería realizar. Lo tiene que realizar porque es parte de su calificación, no solamente en tutoría, sino se va a considerar en las diferentes áreas donde se están realizando pues, los eventos en el transcurso de esta semana por el aniversario de la institución. Si bien es cierto, no es la primera vez que lo están realizando. Sí, chicos, por favor, el día de hoy también tenemos tutoría. Conéctense a la tutoría el día de hoy. Bien, chicos, las fechas cívicas de este mes de noviembre, el aniversario de la rebelión de Túpac Amaru el 4 de noviembre, la segunda semana de noviembre, estamos celebrando la Semana de la Vida Animal. El 10 de noviembre, el Día de la Biblioteca Escolar. El 20 de noviembre, la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
y el 27 de noviembre, el día de la batalla de Tarapacá. Bien, soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de geografía. Como lo habíamos mencionado, este mes estamos de aniversario. La institución cumple 16 años al servicio de la comunidad, 16 años de labor institucional. La primera fecha cívica, el aniversario de la rebelión de Túpac Amaru. ¿A raíz de qué se produjo esta rebelión, Romero? A raíz de la esclavitud que había en el Perú por parte de los españoles. Sí, pero ¿qué es lo que motivó a que se realice esta rebelión? Bien, el motivo principal fue la opresión, el abuso por parte de los españoles, ya que Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, viene a Lima a presentar una solicitud para que cese el abuso contra sus hermanos indígenas, el cual acá en Lima es rechazado. Él regresa al Cusco y pues ante este rechazo, él decide organizar a su gente para esta rebelión. Sí, ya cansado de la opresión que sufrían sus hermanos indígenas. No te olvides que lo estamos celebrando el 4 de noviembre. Nuestra siguiente fecha cívica, la Semana de la Vida Animal. ¿Por qué estaremos celebrando la Semana de la Vida Animal, Kumapa? Kumapa. Nada, Kumapa, Guainillo. Por el maltrato animal, por la venta ilegal de animales. Que claro. Se encuentran en peligro de extinción. En peligro de extinción. Acá en la imagen, si pueden observar ustedes, hay una frase que dice: no seas animal, no nos maltrates. ¿Cierto? Nosotros a ellos, pues, es un animal. No, pero este animal tiene sentimientos, este animal siente, este animal tiene vida, al igual que nosotros. Entonces, una semana, pues, para concientizarnos, a que podamos respetar también sus derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho de vivir, pues, en un ambiente que esté... un ambiente sano también para ellos, ¿verdad? Si bien es cierto, hay muchos animales todavía que están en peligro de extinción y nosotros como seres humanos debemos contribuir también al cuidado del planeta, ya que esto pues los va a beneficiar y también a nosotros, ¿verdad? Es una semana donde hay que tomar conciencia, chicos, y pues respetar los derechos también de estos animalitos. Lo estamos celebrando la segunda semana de noviembre. El Día de la Biblioteca Escolar, ¿por qué será importante practicar hábitos de estudio, Bonifacio? Perdón, de hábitos de lectura, Bonifacio. Es bueno para ser más culto al hablar con las personas y también para saber nuestro, no sé, culturizarnos un poco con la historia. Y es bueno leer. Claro, es muy importante mantener hábitos de hábitos de lectura, ya que esto pues nos va a ayudar a culturizarnos un poco más, conocer por ahí dentro de la lectura palabras nuevas. Muchas veces leemos por leer, ¿no? Seguimos, hay palabras que no conocemos y seguimos con la lectura. Cuando lo correcto, pues esas palabritas nuevas que tú no conoces, lo correcto, pues es ver en el diccionario el significado, ¿no? El significado para que realmente tenga sentido tu lectura, ¿verdad? A la vez también esto nos va a mantener activo nuestro cerebro para una buena comprensión de texto. No te olvides que lo estamos celebrando el 10 de noviembre. La Declaración Universal de los Derechos del Niño, uno de los derechos, la identidad.
el tener pues el derecho a un nombre propio, a ser reconocido por los padres, ¿sí? Un derecho muy importante que viene después del primer derecho, que es el derecho a la vida. Lo estamos celebrando el 20 de noviembre. El día de la batalla de Tarapacá lo celebramos el 27 de noviembre, donde el personaje que resalta pues en esta batalla, personaje muy importante, Andrés Avelino Cáceres. 27 de noviembre estamos celebrando la batalla de Tarapacá. Y este mes también estamos trabajando dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores, Escalante? ¿Me escuchas, Escalante? La velocidad y cooperación. Háblenos un poquito sobre estos dos valores, algo breve. ¿Qué es la curiosidad? Vamos, Escalante. Bien, cuando hablamos de la curiosidad, lo vamos a relacionar con el trabajo, ¿verdad? Pero no ver el trabajo como una obligación, como algo malo, no, al contrario, ¿no? Algo que nos orgullezca, algo que... Y sobre todo, pues nosotros hace cuando buscamos un trabajo, tiene que ser lo que realmente lo podamos realizar, que nos guste, que nos sintamos a gusto trabajando, ¿verdad? Y cuando hablamos de laboriosidad, pues va a ser un conjunto, un grupo de personas que pues tengan una misma finalidad, ¿sí? No te olvides que estamos trabajando el valor de laboriosidad y cooperación. El tema que abordaremos hoy, la regionalización en el Perú. ¿Qué es la regionalización en el Perú? La regionalización es un concepto que alude a la distribución espacial de diferentes aspectos de la realidad, por lo que ocupa una posición central en la geografía. Ese campo del conocimiento especializado precisamente en el estudio de esa distribución espacial respecto a elementos tanto naturales como sociales. Cuando hablamos de regionalización, nos vamos a guiar por la premisa, ¿no? Regionalización. Estamos hablando de las regiones, ¿verdad? Cómo está distribuido las regiones en nuestro territorio. Sin embargo, los geógrafos no han sido los únicos creadores relevantes de regionalizaciones, pues fuera incluso del ámbito académico, las autoridades político-administrativas han compartido con ellos el interés por regionalizar, por más de sus más que sus objetivos hayan sido diferentes. Entendemos por regionalización el resultado de regionalizar, es decir, el resultado de dividir una unidad espacial relevante geográfica y geopolítica administrativamente en varias unidades espaciales con el mismo tipo de relevancia, las cuales puede agruparse en una o varias categorías. ¿Qué es el proceso de descentralización en el Perú? Pues nos dice que en el caso del Perú, el proceso de descentralización, pues significa un fortalecimiento de los municipios, la creación de un nivel de gobierno regional autónomo a base de los departamentos, con la eventual construcción de regiones en una segunda fase. La desactivación del Ministerio de la Presidencia. Cuando hablamos pues de descentralización, pues nos dice pues, el punto de un punto centro, ¿no? De un único territorio, pues eso se, al descentralizarse ya no va a ser pues el punto centro, sino va a poder distribuirse o separarse, ¿verdad? En opciones en otros departamentos.
¿Cómo se dio la regionalización en el Perú? Pues nos dice que la regionalización en el Perú se dio con fines de desarrollo y se inició en el año 1987, después de la publicación de la Ley de Base de la Regionalización del Perú. Hasta el año 1990 ya se había organizado 12 regiones, quedando solamente por decidir la de Lima Metropolitana. Recuerden ustedes que todo lo que concierne a lo que es regionalización, regiones, distribución, para realizar dicho proyecto, vamos a decirle, no todo se centraliza acá en Lima, ¿verdad? Muchas veces provincia se ve olvidado, ya que para todo cambio que pueda haber en provincia, todo se centra primero acá en Lima. E incluso si nos vamos cuando son para los deportistas, ¿no? Incluso para los deportistas también, al igual, hay muchos deportistas en provincia, pero todo se centraliza en Lima. Podemos decir que Lima es un centro muy importante a nivel de todas las demás regiones, ¿no? Es el centro para que se puedan realizar ciertos cambios o acciones en diferentes regiones del Perú, tomando como punto centro Lima. ¿Cuál es el objetivo de la regionalización en el Perú? Pues en el Perú, la conformación de regiones o regionalización es el proceso aún en desarrollo mediante el cual se busca lograr la conformación de regiones como divisiones políticas del país, integradas para instruir gobiernos regionales con autonomía económica y política que permitan descentralizar la acción del Estado. ¿Cómo se clasifica la regionalización? Bueno, dice que tiene 5 clasificaciones. La primera clasificación, pues de acuerdo con los temas tratados y en clara relación con la clásica división de la geografía en física y humana, se pueden distinguir las regionalizaciones del medio físico, es decir, las fisiográficas, las climáticas, hidrológicas, entre otros, de las de contenido social, como las que divide a los países del mundo según la religión prevaleciente, la lengua oficial, el producto interno bruto por habitante o la tasa de mortalidad infantil. Es la primera clasificación. En la segunda clasificación nos dice que se basa en el número de variables, lo que permite distinguir las regionalizaciones unidimensionales de las multidimensionales. Las regionalizaciones unidimensionales no son frecuentes en las referidas tanto al medio físico, por ejemplo, las relativas a la temperatura, como a lo social, por ejemplo, las etnias, pero lógicamente las regionalizaciones combinadas no siempre son multidimensionales. Son los que abarcan dentro de la segunda clasificación. En la tercera clasificación, pues nos dice que se refieren a los límites, es decir, que constituyen un elemento crucial en toda regionalización. Límites, ¿verdad? De marcar pues el espacio que constituye dentro, que constituye un elemento crucial en toda regionalización, con base en el grado de precisión de sus límites, puede distinguirse las regionalizaciones compactas o continuas de las imprecisas o discontinuas.
En las primeras, pues las unidades espaciales son contiguas, colindan entre sí, están yuxtapuestas, sin sobreponerse ni tener extensiones intermedias. En la cuarta clasificación nos dice que se distinguen dos tipos de regionalización muy dispares, conceptual y metodológicamente, pero que aparecen conjugados en no pocas regionalizaciones, si bien toda regionalización implica la detección de similitudes, es decir, al interior de cada región, diferencias entre unas regiones y otras, lo que implica el establecimiento de criterios, es decir, de límites que distingan lo similar de lo distinto, las dimensiones empleadas para detectar tales similitudes y diferencias pueden agruparse en dos tipos claramente diferenciados, lo que da lugar a dos tipos de regiones dispares. En la quinta clasificación, nos dice que por la función que desempeña pueden distinguirse en principio cuatro tipos de regionalizaciones: política, administrativa, organizativa, no estatal y académica. La regionalización política, la compuesta por territorios y la más antigua, la más usual y en cierto sentido la más relevante porque es la que condiciona más claramente la vida cotidiana de las personas. ¿Cuál es la importancia de la regionalización en el Perú? Pues nos dice que en el Perú la conformación de regiones o regionalización es el proceso aún en desarrollo mediante el cual se busca lograr la conformación de regiones como divisiones políticas del país, integradas para instruir gobiernos regionales con autonomía económica y política que permitan descentralizar la acción del Estado. Recuerden ustedes que cada región pues tiene su, su gobernador regional, ¿verdad? Quien proporciona pues esta economía va a ser pues el mismo estado que es distribuido en diferentes regiones. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de mejoras, pero se ha visto en muchos casos, ¿no? Lo seguimos viendo hasta el día de hoy, que esa economía que son distribuidos pues a estas regiones que llegan, este dinero que llegan pues a los gobiernos regionales no están siendo usados correctamente, ¿verdad? Muchos de ellos los tienen a beneficio propio y realizan pues mínimas mejorías en esos departamentos, ¿no? Si bien es cierto, estamos viendo pues con este gobierno actual, no es que les esté hablando de política, pero podemos ver pues que en este gobierno actual, desde que ha ingresado, los casos que se han presentado en las diferentes regiones, los desfalcos económicos que se han visto y es más que aún se siguen viendo, ya que no es pues hasta el momento un gobierno transparente, ¿sí? Bien, chicos, sé que han estado muy atentos. Ahora te toca a ti. Pero antes le vamos a preguntar a Escalante, le preguntamos a Escalante. ¿Cuántos tipos de regionalización tenemos, Escalante? ¿Me escuchó, Escalante? Guainillo, sí, lo escucho. Vamos, Piero. 12. Dentro de los tipos, estoy hablando de los tipos. Escalante.
Lo acabamos de mencionar. No. Leiva. Cinco. Rubín. 12. Bonifacio. 2 tipos. Acevedo. 4 de mencionar que nos dice que hay 4 muy importantes. Leiva. Nada, chicos. Política administrativa, organizativa, no estatal y académica. Claro, esos son los 4 tipos que son los más importantes, ¿verdad? Son 4 tipos importantes. Lo que manifestó con MAPA, sí, también tiene relación, pero estamos hablando, pues, no de los tipos, de los 4 tipos ideales, sino de la división. MAPA me ha dado la división, ¿no? Que se divide, pues, en 2. Muy bien, Leiva. El proceso de descentralización significa un fortalecimiento de los municipios. Acevedo. Verdadero. La segunda clasificación se basa en el número de variables. Rubín. Verdadero. Verdadero. La regionalización en el Perú con fines de desarrollo se inició en el año 1986 con MAPA. ¿En qué año fue? En 1987. Muy bien. Hasta el año 1990 ya se había organizado 18 regiones. Huaynillo. Falso. ¿Cuántas fueron? 12 regiones, ¿verdad? Vamos a continuar. Completa las siguientes oraciones. La primera oración es para Romero. Romero, para usted la primera oración. Completa la primera oración. Se distingue dos tipos de regionalización muy dispares, conceptual y metodológicamente. Y metodológicamente, ¿verdad? La siguiente oración. A ver, vamos a Acevedo. La regionalización es un concepto que alude a la distribución espacial de diferentes aspectos de la realidad. De la realidad. Muy bien. La siguiente oración para MAPA. La segunda clasificación se basa en el número de variables, lo que permite distinguir las regionalizaciones unidimensionales. Las regionalizaciones, ¿verdad? Y nos vamos con Rubín. Se busca lograr la conformación de regiones, regiones, divisiones políticas del país integradas para instruir gobiernos regionales. Gobiernos regionales. Muy bien, chicos. Hemos desarrollado juntos nuestra actividad, el cual debe estar en tu cuaderno.
Bien, con esto estamos finalizando nuestra clase del día de hoy. Como en todas las clases, recordarte que envíes tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta. Recuerda que al enviarlo fuera de fecha, varía bastante tu calificación. ¿Sí? También recalcarles que el día de hoy tenemos tutoría. Hagan su ingreso, por favor, ya que estos días está siendo calificado todo ingreso a tutoría. ¿Sí? Y voy a esperar, pues, al igual que dirección, voy a pasar mi informe. Envían su video de talento, su talento familiar. Ya, chicos, por favor. Listo, nos estamos viendo dentro de unas cuantas horas en la clase de tutoría. Muchas gracias por su atención. Mientras tanto, cuídense mucho. Nos estamos viendo, chicos. Gracias por su atención.